están? bienvenidos, bienvenidas a 10 tv Noticias, al repaso por la actualidad diaria en la jornada de este jueves 30 de septiembre. Las noticias de nuestra tierra y los primeros días de feria que en Úbeda han transcurrido con normalidad en el recinto ferial especialmente. Los picos de asistencia fueron de 3000 personas el martes 28 y rozaron las 6000 en el festivo de ayer, en el día de San Miguel. Gracias al control de los puntos habituales por parte del dispositivo de seguridad y los agentes de policía local y nacional, no tuvo lugar ningún bote aunque se levantaron dos actas, eso sí, en dos establecimientos de Úbeda por aglomeración de personas. Se lo contamos enseguida. Hoy, jornada agridulce, en lo que respecta a la evolución de la pandemia en nuestra tierra, ligeramente en descenso, como evidencia la tasa de incidencia acumulada a nivel provincial en 27 casos por cada 100.000 habitantes. La nota positiva, los contagiados que en esta jornada vuelven a contrarrestar de forma abrumadora los curados. 93 personas que se han recuperado de la enfermedad y 17 positivos. En las últimas 24 horas. Eso sí, la nota trágica: una nueva víctima mortal a causa de la COVID-19, en este caso Vetense. Tal y como informan desde la gerencia del Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda, habría fallecido en su domicilio. Por cierto, también se ha confirmado que actualmente en el centro hospitalario Vetense hay seis personas ingresadas por coronavirus, una de ellas en la UCI. Con estos datos, toda la provincia de Jaén ha bajado por primera vez a nivel cero de alerta sanitaria por COVID-19. De este modo, a partir de este viernes, se podrá ya recuperar la normalidad. Lo han escuchado bien. Sin horarios en comercios, ni límites de aforos en hostelería y actividades de todo tipo, según anunció el martes el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Decisión adoptada por el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto en la provincia, que se aplicarán al menos durante la próxima semana y que entran en vigor esta medianoche. Hay más asuntos. Antes repasamos los titulares. La renacentista Plaza Vázquez de Molina de Úbeda cogió anoche la gala de entrega de los premios Jaén Paraíso Interior 2021, que, con motivo del Día Internacional del Turismo, concede la diputación desde hace más de dos décadas a personas y entidades que sobresalen por su promoción y defensa de la provincia jienense. El dispositivo funciona, así se ha demostrado en los primeros días de feria en Úbeda, que desde el área ciudadana confirman que han transcurrido con total normalidad, sin incidentes reseñables ni botellones, cumpliéndose en todo momento las medidas sanitarias en el recinto ferial. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que se encuentra actualmente con un 27% de agua almacenada, prevé entrar en situación de emergencia por falta de agua este viernes, coincidiendo con el primer día de nuevo mes y si no cambian mucho las cosas, se va a declarar la situación de sequía en noviembre. José Castro Zafra renuncia a su cargo en la Diputación Provincial de Jaén. El diputado pealeño por el Partido Judicial de Cazorla cierra así un capítulo de casi 35 años dedicado a la política. La renacentista Plaza Vázquez de Molina de Úbeda acogía anoche la gala de entrega de los premios Jaén Paraíso Interior 2021, que, con motivo del Día Internacional del Turismo, concede cada año la Diputación Provincial desde hace más de dos décadas a personas y entidades que sobresalen por su promoción y defensa de la provincia jiennense. Este año han recaído en el dramaturgo Alberto Conejero, la empresa Astro Andaluz, la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo y el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza. Úbeda se vistió anoche de gala para acoger la entrega de los premios Jaén Paraíso Interior 2021 en el marco del Día Mundial del Turismo, que este año presenta como lema Turismo para un crecimiento inclusivo. En ese contexto, la Diputación, con el objetivo de cohesionar y favorecer el equilibrio en el desarrollo territorial, ha vuelto a poner el foco en la valía de los 97 municipios jienenses, en sus empresas, entidades, colectivos y personas, como los mejores embajadores de nuestra tierra. En este acto se puso en valor también la confianza en la recuperación del sector turístico como factor clave para el crecimiento. Y el desarrollo económico de la provincia de Jaén y como elemento que fija la población al territorio, especialmente teniendo en cuenta los buenos datos y las previsiones optimistas con las que se afronta el otoño-invierno. Un reconocimiento al sector turístico que ha pasado una, una temporada muy mala, muy complicada. Han sido especialmente damnificados nuestros hoteles, los restaurantes, también la hostelería en general, pero que afortunadamente vemos la luz al final del túnel. Coincide con el otoño, eh, coincide con esa. Eh, Disminución importante de las restricciones donde vamos a poder disfrutar, creo, como antes de la pandemia, eh, de esa increíble oferta natural, cultural, monumental y gastronómica con la que contamos en la provincia de Jaén. Este año han sido reconocidos con estos galardones el dramaturgo Alberto Conejero, la empresa Astro Andaluz, la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo y el Festival de Música Antigua de Ubeda y Ibaeza en su vigésimo quinto aniversario. Alegría muy inmensa. Estamos en un lugar maravilloso. No doy crédito. He tenido la fortuna de recibir premios en otras ocasiones, pero quizá este escenario es de los más hermosos y de los más excepcionales. Además es un premio en mi tierra y de mi tierra y, y la alegría es redoblada, ¿no? Porque hoy me siento un poquitito, si me permitís, profeta en mi tierra. Al menos en el día de, de hoy. Muy feliz, muy emocionado. ...nosotros este premio supone principalmente... ...una inyección de, de energía y entusiasmo... ...tener en cuenta que somos una empresa de, de turismo... ...que venimos de operar en unas condiciones han sido difíciles en este año y medio de, de pandemia ¿no? y entonces esto a nosotros nos insufla una, un, un entusiasmo y muchísima energía para seguir trabajando y es de decir que estamos en un momento muy bueno puesto que este tipo de reconocimiento nos, nos impulsa, nos dan a conocer también fuera de nuestra provincia y eso nos ayuda a estar en el punto en el que estamos ahora que estamos trabajando no solo en la provincia de Jaén sino en otros puntos de España incluso del extranjero. Además, es unos momentos más entrañables porque, como sabéis, le dimos un premio a la Diputación de Jaén, en la Academia, en 2018. En la andadura, en 2015, la Diputación apoyó a la Academia, de una forma absolutamente que no te puedes olvidar de ella. Y estar aquí, en este entorno, siendo yo jiennense y presidente, creo que es uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Ha sido un motivo de enorme satisfacción, no solo para el equipo que actualmente lleva la rienda del festival, sino que también viene a reconocer. Eh, pues todas las personas que de una u otra manera han estado trabajando en el proyecto desde aquel lejano año 1997, cuando Uribe y todavía no eran patrimonio mundial, cuando venían de dos declaraciones fallidas de patrimonio mundial, precisamente uno de los criterios que entonces se crimió es que no había realmente un proyecto conjunto y colectivo que vinculase a ambas ciudades. La Diputación concede sus premios Jaén Paraíso Interior desde el año 1998 a personas y entidades que destacan en la difusión de los valores y atractivos turísticos de la provincia jiendense. Una gala de la que podrán disfrutar al completo esta noche tras el informativo aquí en 10 Televisión. El dispositivo funciona. Así se ha demostrado en los primeros días de feria que, desde el área de seguridad ciudadana, confirman que han transcurrido con total normalidad, sin incidentes ni botellones, cumpliéndose en todo momento las medidas sanitarias en el recinto ferial. El único incidente a reseñar fue el extravío momentáneo de un menor en el recinto que, gracias a la colaboración de Protección Civil, se reencontró con su familia en escasos minutos. El edil del área, Jerónimo García, ha confirmado que los picos de asistencia registrados fueron de 3.000 personas el martes y de 5.800 en el el festivo de ayer. Gracias al control exhaustivo de los puntos habituales por parte del dispositivo de seguridad y los agentes de policía local y nacional, no se produjo ningún botellón, aunque se levantaron dos actas en dos establecimientos de Úbeda... por aglomeración de personas. La normativa COVID se respetó en todo momento en el recinto ferial. Ahora transcurren unos días que esperemos que sigan con la misma normalidad, la misma tranquilidad que, que hasta ahora. Y todo eso viene, hay que resaltar que gracias también a parte de las labores de los cuerpos de seguridad del Estado y del trabajo que están haciendo las agentes COVID, ...y todos los voluntarios que se encuentran en el recinto ferial... ...al buen comportamiento de los, de los propios ciudadanos... ...y creo que espero que siga así hasta, hasta que termine el próximo día 4... ...de octubre la, la Feria de San Miguel... ...sí decir que, que también la ciudad... ...hubo también eh, prácticamente todo con, con cierta normalidad... ...hubo alguna comeración en alguna zona... ...y se levantaron eh, dos hasta, en dos establecimientos... Pero luego, una vez terminadas esas dos actas, se, se desarrolló con toda la normalidad en cuanto a horarios y aglomeraciones de personas. La feria de San Miguel se ha visto iniciada con la noticia de la relajación de medidas y nivel cero de alerta sanitaria por parte de la Junta, que en la medianoche pasada entraron en vigor. Esta circunstancia abre la puerta a mejores perspectivas para el empresariado ubetense y, sobre todo, la hostelería de la ciudad patrimonio. La normativa puede verse aplicada de manera más evidente en el centro histórico de Úbeda, hacia donde se ha trasladado tanto la feria cultural como gastronómica, no así en el recinto ferial donde va a mantenerse el protocolo definido por el ayuntamiento. Multitud de establecimientos habían realizado los Preparativos pertinentes para ofrecer menús de feria, pero lo más destacable en el sector, según ha comentado Jesús Casas, gerente de la Asociación de Empresarios Alciser, es si ha sido la capacidad de adaptación a diferentes escenarios. El próximo, más alentador, permitiría flexibilizar aún más los aforos y horarios de cierre, aunque Casas mantiene la prudencia. La verdad es que hemos tenido la suerte, porque, en fin, esto es el destino en este caso, de que el comienzo de nuestra feria, pues coincida con el comienzo de, esta, de este nuevo nivel ya cero. ¿no? Eh, lo que está claro eh, es que esta, esta enfermedad, este virus, como queramos llamarlo, eh, esto no va a desaparecer, Eso es una realidad con la que también tenemos que, que convivir, ¿no? pero lógicamente pues será como una enfermedad más... ...lo que no tiene sentido es que eh, dentro de tres meses... ...pues tengamos que estar aquí sentado en esta misma mesa... ...volviendo a hablar de que mmm, nos cierran a las 12 ...de que otra vez tenemos que estar un máximo de seis, ocho personas... ...en fin, todas las medidas ¿no? que hemos padecido durante estos meses". La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que se encuentra actualmente con un 27% de agua almacenada, prevé entrar en situación de emergencia por falta de agua este mismo viernes, coincidiendo con el primer día del nuevo mes. Y si no cambian muchísimo las cosas, se va a declarar la situación de sequía el próximo mes de noviembre. Así lo ha afirmado el presidente de la Confederación, Joaquín Paez, quien ha explicado que los protocolos establecen como necesario enlazar dos meses de, en situación de emergencia para que se declare la sequía. Aunque se entre en este nivel el abastecimiento de agua a la población, está garantizado por al menos dos años, aunque no cayera una gota de agua, pero a los agricultores de regadío les afecta desde el día en que se declara. Una vez hecho eso, Paez, como presidente de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, pedirá al gobierno de España que active un real decreto con las medidas a seguir durante el tiempo que dure esta situación. Hablan además de la situación del olivar y al respecto ha dicho que está leyendo últimamente declaraciones de diferentes entidades agrarias diciendo que se tienen que cumplir los acuerdos que se tomaron en abril. Asegura que la Confederación siempre cumple los acuerdos que se tomaron en cualquier momento, es decir, si sí va a haber 40 hectómetros cúbicos de agua para el olivar, porque es lo que se firmó. Reafirmando Páez que de este modo la dotación de agua que se aprobó para el olivar de regadío se va a dar. Ha recordado que en vistas a la más que posible situación de sequía, ya ha formado la Oficina Técnica de Sequía, que en octubre va a hacer la mesa de la sequía, donde estará la oficina más los representantes de los usuarios, agricultores, industriales. ...y abastecimiento. El Ayuntamiento de Baeza, en colaboración con Soma afronta una intervención en la calle San Pablo para la mejora del conector de saneamiento y evitar así un problema de infiltraciones de aguas residuales en viviendas colindantes. El cambio de conector de saneamiento, según ha informado Jorge Martín, jefe de servicios de Soma de la zona de la Loma, va a implicar también una sustitución de materiales, hormigón por polietileno, así como la instalación de acometidas para solventar así los problemas de filtraciones ocasionados por el antiguo a las viviendas particulares de la zona de la calle San Pablo comprendida entre la calle Cozar y la calle Aguado. La intervención ha explicado el concejal de obras y mantenimiento Marcial Morales va a sufragarse con fondos de Somajasa y del consistorio Baezano. La inversión total asciende a 25.000 euros de los que 17.000 serán asumidos por Somajasa y el resto por el ayuntamiento. La duración prevista de estos trabajos es de un mes. Y bueno venimos a mejorar lo que decíamos el colector y la cometida de, de sanamiento de todas las viviendas eh, de este tramo de, de la calle. La intervención va a suponer un, un presupuesto de 25.000 euros aproximadamente y el plazo de ejecución lo hemos planificado en un mes. Vamos a tratar de mejorar la capacidad de transporte de la red, eh, reparar, bueno, no reparar, sino eh, eliminar una red obsoleta eh, que presenta grietas, fisuras, juntas abiertas y, y esta, este mal estado de la red. Provoca algunas filtraciones al subsuelo. Entonces, vamos a evitar esas filtraciones. El archivo definitivo de la denuncia al alcalde de Canena, José Carlos Serrano, al no aparecer suficientemente justificada su perpetración por impedir presuntamente acceso a información de dominio público, sigue suscitando reacciones. Desde el PSOE de Canena aseguran que no van a continuar el proceso judicial ni recurrirán a la Audiencia Provincial, pero no descartan reabrir el caso y tomar medidas similares en caso de que se les volviera a negar el acceso a la documentación que soliciten. Son las declaraciones del portavoz del Grupo Municipal Socialista de Canena, Manuel Casado, que ha aprovechado para aclarar que en ningún caso se ha pretendido por parte de su partido inhabilitar al alcalde, así como asegurar que podrían presentar en tales circunstancias pruebas concluyentes. Espero que no vuelva a hacerlo, porque si, se, si lo volviera a hacer, tenemos pruebas y pruebas concluyentes que podemos aportar a la, al caso en cualquier momento y que se reabra. Una vez que tuvimos acceso a la documentación, ya no volvimos a aportar pruebas ni volvimos a aportar documentación. Porque nuestro objetivo ya estaba cumplido. Nuestro objetivo nunca ha sido que se condenase al alcalde ni, ni que se inhabilitara al alcalde. Lo que queríamos era que se nos facilitara la documentación que pedíamos y la, la información que pedíamos, y eso ya se nos está haciendo, con lo cual estamos satisfechos. La misma fue archivada por la jueza instructora del juzgado de primera instancia de Úbeda. El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha exigido a la Junta de Andalucía la reactivación de los centros de salud de la provincia de Jaén con el restablecimiento de las citas presenciales. Reyes ha manifestado en un comunicado que es incomprensible que un paciente no pueda ver a su médico mientras los aforos se han ampliado en todos los niveles de la vida pública y la Junta no pone pegas a que, por ejemplo, 25 niños se pasen 5 horas diarias en las aulas, a que 109 diputados se metan en el Parlamento o a que la gente vaya a los estadios de fútbol, a los pabellones deportivos, a los bares, al teatro o a los conciertos. Dice que no tiene ni pies ni cabeza. El responsable socialista ha señalado que una pandemia tiene que ser un momento para reforzar la sanidad pública, no para debilitarla. En ese punto ha detallado que Andalucía fue la comunidad donde más crecieron las pólizas privadas el pasado año y ha hecho hincapié en que la Junta de Derecha se ha gastado 54 millones de euros más en derivar pacientes a las privadas que el anterior gobierno andaluz. Esta misma mañana una petición de cita presencial, hoy día 30 de septiembre dan cita para el 14 de octubre. ¿Ustedes creen que es normal que para una cita de atención primaria se tarde dos semanas en darle respuesta a un ciudadano, a un vecino o una vecina que tiene problemas de salud? ¿Ustedes creen que esto es justo, justo en un momento como en el que estamos? Cuando el Gobierno de Andalucía ha recibido más dinero que nunca, cuando el, dinero de Andalucía, el Gobierno de Andalucía dejó 200 millones sin ejecutar de remanentes y que lo ha dedicado a quitar deuda en vez de dedicarlo a atender las necesidades de los andaluces y de las andaluzas. Es la salud convertida en negocio, por obra y gracia de este Partido Popular y de su presidente Moreno Bonilla. Por tanto, esta campaña queremos decir que ya está bien, que basta ya, que el Partido Socialista exigimos que volvamos a esa atención primaria digna que requiere y que merece nuestra ciudadanía. Exigimos el 100% de los centros de salud abiertos al 100% de manera presencial en todos y cada uno de ellos. El alcalde de Villacarrillo, Francisco Miralles, le ha mandado una carta al presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, para pedirle que se construya un parque de bomberos comarcal en Villacarrillo. Precisamente, el ente provincial en el último pleno daba luz verde a la inversión de 900.000 euros para la dotación de material y vehículos al parque de bomberos de Bedmar y otros 900.000 para la construcción del que se ubicará en Cambil, ambos en la comarca de Sierra Mágina. Hay un clamor popular que tras el siniestro mortal del pasado sábado 25 de septiembre en Villacarrillo ha revivido las voces en las que se pide ese parque de bomberos o al menos una dotación de guardia en la zona que permita intervenir antes mientras llegan los refuerzos desde Úbeda. El alcalde quiere que sea comarcal, ya que defiende que este problema lo tienen el resto de pueblos de la comarca y limítrofes, aún más alejados del parque de bomberos VTNC. Pues existen esos parques y, y la ratio. Los tendrá cubiertos y eh, con ese estudio que hay hecho de los municipios, de los habitantes, de la distancia y del tiempo de actuación, existen esos parques que están todavía. Pero nosotros vamos más allá, vamos un paso más adelante y queremos reivindicar o queremos pedir o queremos solicitar, llamémosle como queramos, pero sí es cierto que hay una necesidad, además un clamor ahora, el clamor popular nos lo demandaba y es cuando demandamos eh, que ese parque se instale aquí. A lo mejor no un parque como tal, pero sí un. un refuerzo, no sé, llamémosle como queramos, algo eh, que sea una intervención rápida mientras puedan llegar los efectivos eh, del parque oficial que tengamos más cercano en este caso y sea la reafirmando el compromiso con el medio ambiente y ser ciudad de futuro el ayuntamiento de la ciudad de baeza ha licitado el proyecto para la instalación de puntos de recarga para vehículos híbridos y eléctricos se trata de 10 estaciones de abastecimiento eléctrico para este tipo de vehículos 4 en el parking de la cristalera 2 en el parking de la calle compañía 2 en la avenida de eusebio Ortega y dos más en el exterior del pabellón de San Andrés la alcaldesa de la localidad Lola marín ha indicado que la licitación se encuentra en su última fase y Próximamente se procederá a la instalación de estos puntos que permitirán alcanzar más rápidamente... El objetivo de ser ciudad sostenible, así como la llegada y pernoctación de turistas que se desplacen usando este tipo de coche. Se trata de desarrollar, como digo, esas posibilidades para que los vehículos que cada vez más y llegará un momento en que sean en exclusividad los vehículos que circulen por nuestro país tengan la posibilidad de llegar a una ciudad que cumpla con los requisitos que se establece para una ciudad moderna, como decía, pero sobre todo una ciudad que acoge un tipo de turismo, que acoge un tipo de visitantes, pero que sobre todo potencia y se reafirma en el compromiso de la sostenibilidad. En un 90%, la Semana Santa del próximo 2022 puede ser una Semana Santa normal. Son las declaraciones del Vicario General de la Diócesis de Jaén, Francisco Juan Martínez Rojas, recientemente elegido pregonero de la Semana Santa de Baeza 2022. Tras la relajación de las medidas sanitarias en materia de cultos externos, desde el Obispado de Jaén hay predisposición, dada la evolución favorable en las últimas semanas de la pandemia, para modificar el decreto transitorio que actualmente rige los posibles traslados de las cofradías jiennenses, no así las procesiones no contempladas. Actualmente en el mismo. Es lo que se desprende del testimonio del vicario general de la diócesis de Jaén, Francisco Juan Martínez Rojas, que ha reparado en su análisis a la normativa en ciertas incongruencias. Ha insistido Martínez Rojas en la necesidad de perfilarlo todo, pero si la pandemia continúa la progresión actual, prevé que en un 90, casi 100%, podríamos disfrutar de una Semana Santa 2022 prácticamente normal. Si mantenemos esta misma línea, si no al 100%, pues si a un noventa y tantos por ciento, casi al 100%, podrá haber una Semana Santa normal, entre comillas. Eso requiere, como digo, requiere su ritmo, no es, no es cuestión rápida. Y sobre todo el decreto del 2 de septiembre, es un decreto transitorio a la espera de que podamos volver cuanto antes, a, no a la nueva normalidad, que es una expresión que a mí particularmente no, no me gusta, sino a la normalidad de siempre. Les acercamos enseguida al resto de noticias, hacemos una pausa y volvemos en breve. No se marchen, hasta ahora. Volvemos ya tras la pausa con más noticias en clave política. El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha estado hoy en la provincia, ha iniciado una jornada de visitas y reuniones en nuestra tierra. Ha pasado por Linares y por Úbeda para conocer de primera mano los problemas de la provincia. En Úbeda, reunión y visita a las instalaciones de la cooperativa La Unión. Ya en Linares, Espinosa ha recordado al mundo agrícola de nuestra tierra, principalmente en su sector olivarero, que está siendo, dice, gravemente amenazado amenazado por las políticas que están diseñadas en contra a su juicio del campo andaluz. Ha aprovechado además para pedir un adelanto electoral en Andalucía. José Castro Zafra ha renunciado a su cargo en la Diputación de Jaén. El diputado pealeño por el Partido Judicial de Cazorla cierra así un capítulo de casi 35 años dedicados a la política. Ha sido en la sesión del Pleno Ordinario de la Corporación Provincial celebrado este miércoles 29 de septiembre, cuando el diputado provincial del Grupo Socialista, José Castro Zafra, ha presentado la renuncia a su acta. Se va a uno de los históricos de la Cúpula Socialista Provincial. Castro será sustituido por José Luis Tagea Martínez, actual alcalde de Chillobar, que asumirá el área de infraestructuras municipales con posterioridad a su toma de posesión en la próxima sesión plenaria. Sus primeras palabras en el Pleno han sido de agradecimiento a la dirección de su partido, del que ha dicho haber recibido el apoyo durante más de 21 años para ejercer cargo público, así como a sus compañeros de la comarca de Cazorla. También ha recordado a los ciudadanos de Peal de Becerro. Agradecimiento a la dirección de mi partido, que me ha dado apoyo durante más de 21 años. ...para estar ejerciendo un cargo público... ...me refiero a la actual dirección... ...y desde luego a la dirección anterior... ...del Partido Socialista Obrero Español... ...de luego también a mis compañeros de la comarca de, de Cazorla... ...que en, en todos estos años me han, me han apoyado... ...no puedo olvidarme de los ciudadanos de mi pueblo... ...que me dieron la oportunidad de ser concejala... ...allá por el año 1987 y que posteriormente también me dio la oportunidad de ser su alcalde. Y, como no puede ser menos, al presidente actual de la Diputación, que ha sido con el que he tenido la oportunidad de compartir mi responsabilidad por la confianza que me ha dado en estos diez años y tres meses. Para él tuvieron palabras de afecto desde el Grupo de Ciudadanos, Partido Popular y la vicepresidenta primera, Pilar Parra, que se refirió a él como uno de los políticos que honra esta profesión. Eh, que se va, que ha sido una sorpresa para mí, no sabía que, que se iba. Mi profunda admiración por su talante personal y por su trayectoria política. Muchas, muchas gracias, como decía, y pues bueno, le deseo lo mejor en lo personal y que nos sigamos viendo. Muchas gracias. Y tú, insisto, lo has hecho muy bien y has trabajado bien. Y eres un gran político, así que con nuestro cariño, nuestro respeto. Las palabras del presidente Francisco Reyes se han referido a los diez años que Castro ha estado al frente del área de infraestructuras municipales, atribuyéndole una gran capacidad de respuesta. Más de diez años al frente de un área que no es fácil, que es complicada, que tiene pocos recursos, para lo que necesita. Y para poder dar respuesta hay que tener capacidad de hacerlo, ¿no? Y Pepe lo ha demostrado en esta diputación, con esa especial sensibilidad con los alcaldes y alcaldesas, sin distinción del color político e intentando uh, dar respuesta a todas las demandas que han llegado independientemente del territorio del que venga, independientemente, como digo, del color político de su alcalde o de su alcaldesa, porque es consciente que lo importante son los vecinos y vecinas de cada municipio. ¿no? Dice irse con la satisfacción del deber cumplido en cada uno de los cargos públicos que ha desempeñado. Sí, pintando cimas. Ese es mi nombre. No es un nombre cualquiera. El linarense Carlos Chamorro regresa con un nuevo reto dentro del proyecto Pintando Cimas. Él es profesor en el Colegio Safa de Baena, en Córdoba, y desde este centro lleva ya... Tres ediciones adquiriendo material escolar para llevar a los lugares del mundo donde es complicado que los niños dispongan de este material. Amante de las carreras en montaña y profesor lo une todo y así surgió el proyecto que va por la cuarta edición tras llegar a Marruecos en 2015, a Nepal en 2016 y a Ecuador en 2018. Ahora el objetivo que se ha marcado es llegar a Gambia para poder recaudar fondos con los que costear la expedición y la compra del material que va a entregar, poner a venta una serie de artículos solidarios, y reconoce que esto va creciendo sin parar, ya que no hay límites para el proyecto. Para esta cuarta aventura ha editado un vídeo donde expone y narra el trabajo realizado en años anteriores. Las escuelas que rondan las faldas del volcán Cayambe era el lugar elegido. Escuelas de gran altura para niños que recorrían varios kilómetros andando para llegar a ellas. Rostros muy maltratados por el sol. Infinidad de familias muy necesitadas. Niños que no tenían prácticamente para comer. Allí estaban Carlos, Maribel, Aitor y Carl, dando color a una escuela que necesitaba de todo, aunque para ellos solo el hecho de que llegáramos hasta allí ya fue muy especial. Por ello se sintieron eternamente agradecidos. Allí aportaron nuevos materiales escolares, nuevos recursos para impartir clases e incluso cristales para los días de mucho viento. Y volvimos, aunque sigo creyendo que parte de mí. Se quedó en el corazón de cada uno de los niños y las niñas y en los lugares que con tanto cariño me recibieron. Y es que esta campaña va creciendo progresivamente y le llega colaboración ya desde toda España, ya que entre colegas de la docencia se van comunicando el proyecto que trasladan a sus respectivos centros y comunidades educativas. organizadas por el Ayuntamiento de Peal de Becerro, la Asociación Tujiana y la Cooperativa Nuestra Señora de la Encarnación, se han presentado las Quintas Jornadas Iberas contra el Cáncer que se desarrollarán en octubre. Aunque en esta quinta edición no se han programado conferencias de expertos sobre avances científicos, las Jornadas Iberas contra el Cáncer de Peal de Becerro han programado actividades para continuar contribuyendo con la comunidad científica en la investigación, como ha destacado el alcalde David Rodríguez. Y es que volvemos a recuperar la, presen la presencialidad en las actividades. Eh, se ha celebrado un desfile que ha sido todo un éxito. Eh, vamos a tener la carrera eh, contra el cáncer, que se va a hacer entre modalidades, bicicleta, corriendo y, y andando, ¿no? y también un mercadillo solidario. Unas jornadas que este año vuelven a recaudar fondos con un mercadillo solidario, la carrera contra el cáncer en tres modalidades y algunas otras actividades. La Asociación Tujiana contra el Cáncer y Enfermedades Graves no ha decaído en su lucha para conseguir recursos que permitan continuar en la investigación a la comunidad científica, como ha destacado la presidenta de la Asociación Tujiana, Mari Carmen Mata, y que vuelven a contar con la colaboración de la Cooperativa de Aceite Encarnación. Empezamos el día 25 con el desfile de moda que hicimos, eh, después participando todos los comercios del pueblo y también actuaciones por parte de, de gente de aquí del pueblo. Eh, luego después vamos a hacer el día 10 día, vamos a hacer la carrera contra el cáncer. Este año va a ser distinta, siempre han sido carreras nocturnas y este año va a ser matinés. Por, por el tema de que antes era en el mes de agosto y ahora es en el mes de octubre que ya hace más... no hace tanta calor. La salida se dará como siempre del parque, se irá haciendo el mismo recorrido, pero la vuelta, para, no, para evitar aglomeraciones, se acabará al principio del pueblo, al principio de la calle San Marcos. Eh, luego, después, queremos hacer el día 16 de octubre un mercadillo solidario referente por lo del cáncer de mama, y allí tendremos también actuaciones y eventos de mmm, varios grupos que van a cantar, como una convivencia. No va a ser. Esto ya va a ser al aire libre y ya es una tarde de convivencia. Bueno, pues la cooperativa lleva ya, creo que son cinco años colaborando. Eh, se les paga parte del alquiler de, de la asociación. Y luego en cada evento que suelen hacer, pues intentamos colaborar pues, económicamente con camisetas, en mochila en este caso, en fin, lo que va surgiendo. Y en fin, lo que todo lo sucesivo que vaya surgiendo, pues iremos colaborando con más cosas. Se desarrollará el 10 de octubre la carrera contra el cáncer, que será por la mañana, para continuar con otras actividades el día 16 de octubre. Regresa a goleomiel tras su interrupción el año pasado por culpa del decreto del estado de alarma provocado por el coronavirus, cuyo inicio coincidió con el tramo final. De esta iniciativa única en España, que marida dos productos con mucha implantación en la zona: el aceite de oliva virgen, el aove y la miel. La sexta edición se va a celebrar entre los días 5 y 8 de octubre en el Palacio de los Niños de Don Gómez de Andújar, que va a acoger ponencias, catas y las visitas del alumnado de institutos de Andújar y de Torre del Campo. El concejal de agricultura del Ayuntamiento de Andújar, Juan Muñoz, ha recordado esta mañana en la presentación cómo esta iniciativa se gestó en mayo de 2016, tras la creación. ...de la Concejalía de Agricultura... ...Oleomiel, transfiere todo tipo de conocimientos... ...a los agricultores... ...este año se va a retransmitir vía online... ...y va a seguir respetando el tema de los aforos... ...Juan Muñoz. Partiendo de la gran aceptación de ediciones anteriores... ...y con los objetos de consolidar el evento... ...como uno de los grandes certámenes ganaderos... Agro, ...agroganaderos a nivel nacional donde se estudie conjuntamente el aceite de oliva virgen extra y la miel. En la sexta edición de la miel anduja continuamos impulsando e innovando las distintas áreas de actuación, de manera que se produzca la transferencia de conocimiento e información a los actores implicados. El Hospital Alto Guadalquivir se ha implicado un año más en este certamen. Profesionales del Centro Hospitalario Liturgitano van a incidir en los efectos saludables de la miel y el aceite de oliva. Rafael Francisco Díez es el coordinador de procesos asistenciales del hospital. Abordando el tema, pues un poco que a nosotros nos compete, que es el tema de la salud desde distintos aspectos. Este año, como no puede ser de otra forma, pues habrá un profesional, una profesional del hospital encargada de dar una ponencia, creo el día 6 de octubre, en el tema relacionado con la alimentación y las ventajas pues, de estos dos productos, del aceite y la miel, en, en, en la salud de las personas. Y el alcalde de Andújar, Pedro Luis Rodríguez, se ha felicitado del regreso de los grandes eventos a la ciudad y porque también se vaya venciendo a la pandemia encontramos celebrando y anunciando la celebración de Olemer. Este año celebramos la sexta edición de este evento y para mí como he dicho antes supone una especial alegría, ya que desde el año pasado no se ha celebrado Olemer como se merecía, porque hay que tener en cuenta que Olemer se celebró el año pasado del 11 al 14 de marzo y ocurrió eh, el tema de la pandemia y tuvimos que suspender las últimas charlas de Olemer. Para retomar eh, Oliomel, hay que tener en cuenta que pudimos celebrarlo, pudiera celebrar Oliomel es un síntoma de que estamos venciendo la pandemia, con lo cual es una alegría para todos nosotros. Y Oliomel, como he dicho antes, lo que hace es incentivar los eventos importantes de nuestra ciudad y así que vuelvan a resurgir, volvamos a ayudar a nuestros sectores productivos. La biblioteca pública municipal de Baeza apuesta por los jóvenes y nuevos lectores con una nueva sección de novela juvenil destinada a un público de 16 a 25 años. La literatura puede acercarse a cualquier edad, pero siempre respetando los gustos literarios de cada persona, la etapa de su vida en la que se encuentra y sus apetencias generales. Es por ello que desde el ayuntamiento de Baeza y la biblioteca municipal se ha apostado por la creación de este espacio que dé a conocer a los jóvenes el amplio abanico que les ofrece su biblioteca y también considerar las peticiones. Que que llegan al centro solicitando un tipo de novela más cercano a su edad. Así lo ha señalado la edil de cultura Rosa Martínez. Libros que estén de acuerdo a, a las necesidades de, de estos jóvenes en preadolescencia que están y de formación, como decimos, de, ya de, de adultos. En ella vamos a poder encontrar libros de, de diferentes temáticas como ficción, amor, misterio o incluso el nuevo género que está tan de moda y tan popularizado entre los jóvenes, que es el género New Adult. Que consiste en historias de ciencia ficción contadas por, por propios personajes de estas de esta mismas edades. El género New Adult consiste en ficción literaria con protagonistas en el grupo de edad de entre 16 a 25 años, es decir, adultos jóvenes. Este género, surgido hace poco más de una década, aborda aquellas novelas cuyos protagonistas son precisamente personajes que comienzan a dejar atrás la adolescencia y se adentran ya en la etapa adulta. Hoy ha tenido lugar una actividad singular, un viaje a la prehistoria para conmemorar el 35 aniversario del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Ha llevado a una experiencia gastronómica del Neolítico con los alumnos de cocina y gastronomía del IES Castillo de la Hiedra. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha organizado un programa de actividades gratuitas para celebrar el 35 aniversario de la declaración del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Se trata de la divulgación arqueológica dirigida a públicos de todas las edades que protagonizan un viaje a la prehistoria a través de la caza y la gastronomía. Cada una de las sierras que componen el Parque Natural Cazorla, Segura Las Villas y Pozo Alcón... están acogiendo dos tipos de actividades los fines de semana desde septiembre y durante todo el mes de octubre, ocho experiencias para grupos de hasta 25 personas en las que se podrá manejar recreaciones de herramientas prehistóricas y degustar recetas cocinadas con los medios del neolítico. En la inauguración en el IES Castillo de la Hiedra de Cazorla ha estado la delegada de Desarrollo Sostenible María José Lara. La verdad es que son unas actividades, como decimos, enmarcadas en el 35 aniversario. Se van a hacer dos actividades en cada una de, de las sierras que compone el parque natural: dos en Cazorla, dos en Segura, dos en Las Villas y dos en Pozo Alcón. Y lo que se trata es de transmitir ese conocimiento a la gente que es tan importante. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible basa en esa educación ambiental y en el conocimiento, uno de, es uno de los pilares de esa revolución verde. Sin conocer no podemos respetar y cuidar nuestro entorno natural y nuestro medio ambiente y qué mejor que llevar al pasado para, para conocer esos verdaderos orígenes. Una gran oportunidad para los alumnos del ciclo formativo de cocina y gastronomía y para la puesta de largo de las nuevas instalaciones en este módulo. Es un programa de investigación, precisamente es una innovación en la educación. Lo que hemos utilizado es un proyecto que provenía directamente de Beatriz y a partir de ello han estado investigando, han estado trabajando junto con los profesores, obviamente, que son los que han dirigido más o menos eh, el trabajo. Y creo que es muy interesante, muy interesante. Un viaje a los orígenes prehistóricos del parque en las cocinas del ciclo formativo de cocina y gastronomía del IES de Cazorla han estado trabajando para ofrecer un menú que nos ha hecho retroceder gastronómicamente al Paleolítico. Muy interesante además nos ha dado la oportunidad de inaugurar el comedor, de inaugurar estas fantásticas instalaciones, que por fin ya este año tenemos ganas de empezar a trabajar, a trabajar en ellas, que como podéis ver se han quedado estupendas. Y bueno, mejor, qué mejor punto de partida que con el 35 aniversario del Parque Natural y poder colaborar en esta experiencia que al alumno le está pareciendo bastante bonita. Beatriz Fajardo es doctora en arqueología y ha sido la encargada de asesorar a partir de una minuciosa investigación para diseñar este programa con el que han trabajado los alumnos del IES del Parque para trasladarnos a una etapa no tan diferente en lo gastronómico a lo que somos hoy en día. Alimentos que hoy consideramos imprescindibles en nuestra dieta, como el tomate, la patata, el pimiento, vinieron con los primeros europeos que llegaron de América. Son alimentos realmente recientes. Entonces, cuando nos preguntamos qué se comía antes y cómo se comía, hemos tenido que desarrollar una serie de metodologías eh, gracias a otras disciplinas, como la química, la física, la botánica, la paleontología, que con toda esa información junta nos permite tener una información coherente y nos permite ver qué técnicas de cocina como el ahumado, el asado, eh, los, las sopas o los guisos que se hacen con largo tiempo los tenemos ya presentes desde, de, desde hace más de 10.000 años. Una aventura al pasado que nos llevará el día 11 al paraje de Riogazas, al Hotel Rural, para conocer la caza prehistórica y también habrá un concurso de tiro con armas prehistóricas. El ayuntamiento de Marmolejo ha dado a conocer en el día de hoy la programación de actividades preparadas para conmemorar la Semana de la Persona Mayor. Desde el 4 y hasta el 8 de octubre se sucederán numerosas propuestas para todos los gustos que pretenden devolver parte de lo que dan nuestros mayores, tal y como ha afirmado durante la presentación el alcalde de Marmolejo, Manuel Lozano. Esta semana pretende humildemente llenar de contenido de manera específica independientemente de que ya se hace durante todo el año unos días concretos con unas actividades concretas que se han visto se han ido adaptando a su necesidad y sobre todo a su gusto. Como sociedad tenemos una deuda con nuestras personas mayores y desde el ayuntamiento de Marmolejo queremos contribuir con este homenaje a ese agradecimiento colectivo que debemos de hacerle. Tenemos actividades de todo tipo, actividades deportivas, actividades de ocio, actividades turísticas, gastronómicas, etcétera, etcétera. Sabemos que tenemos que devolverle parte de lo que nos dan, tenemos que devolverle... Ese cariño que a lo largo de la vida se demuestra, pues no solamente con las familias, sino también con los vecinos y vecinas, que hacen que se conforme la sociedad marmolejeña de la manera que hoy. Decir finalmente que el pistoletazo de salida lo dará el próximo 1 de octubre la lectura del manifiesto por el Día de la Persona Mayor, que la realizará la concejala del área María Correas. Ya el día 4 de octubre comenzarán también los talleres de mayores que ponen en marcha cada año durante todo el curso el Ayuntamiento de Marmolejo con la financiación de la Diputación de Jaén. Además, es ese mismo lunes, 4 de octubre, dará inicio el concurso de dominó y tute en el hogar del jubilado, instalaciones municipales que reabrirán sus puertas tras el parón del Covid 19 en este mismo mes. Este concurso se extenderá durante toda la semana. El martes, todas las personas mayores que lo deseen podrán también participar en la ruta turística por la localidad que contará con un desayuno saludable. Las actividades continuarán con un viaje cultural programado a las dos ciudades Patrimonio de la Humanidad de la provincia de Jaén, a Úbeda y Baeza, el miércoles 6 de octubre. El jueves será el turno del cine con la proyección de una película y una chocolatada en el Hogar del Jubilado. Finalmente, esta programación se cerrará con una de las actividades más demandadas, el concurso de baile, que tendrá lugar a las 8 de la tarde el viernes 8 de octubre en el Hogar del Jubilado. El Ayuntamiento de toraz ha encontrado galerías subterráneas que estaban ocultas bajo el suelo en una calle del casco urbano. Se han descubierto galerías que vienen a corroborar lo que muchos venían contando con el paso de los tiempos y que más bien sonaba a una leyenda de lo que se transmite de padres a hijos, que algo cierto y fácil de comprobar. En este caso ha sido en la calle Baja, donde gracias a las obras que se están realizando bajo esa calle para la mejora de saneamientos e impermeabilización, se ha dado con uno de esos túneles de los que tanto se hablaba explican que estaban sobre la pista de lo que pudiera ser una zona en la que por lo que cuentan los vecinos se podrían encontrar accesos a esos túneles y estaban en lo cierto. Nada más empezar a romper la calle, apareció la entrada a poca distancia, a unos pocos centímetros de la superficie y bajo un mallazo de los utilizados para colocar una capa de hormigón, lo que ha supuesto un gran descubrimiento. De momento han podido recorrer unos 20 metros, pero han topado con material de desescombro que tapona el pasillo, por lo que ahora se hace necesaria una excavación arqueológica para liberar ese paso ya que de cumplirse lo que venían defendiendo como cierto por parte de muchos vecinos estas galerías pasarían de un lado a otro del casco urbano queríamos hacer el pavimento nuevo de esta calle y se sabía que había por aquí una galería porque antes digamos que hace 30 o 35 años esta calle se hizo entera y salió el hoyo pero lo taparon y entonces pues cogimos y nosotros pues hemos querido indagar y Está un pelín más bajo de lo que tenía que supuestamente bajar. Vamos, quitar de tierra. A lo mejor unos 20 centímetros. Se suele quitar 30 más o menos y esta vez unos, unos 40 o 50 centímetros. Asimismo, las paredes, como se puede ver, estaban así también. Se nota que es de darle con un pincel y poco más. Ahí nos podemos encontrar dos galerías. Una que digamos que llega a... A esta casa, que es la entrada, y la otra, pues a lo mejor tendrá sobre unos 40 metros aproximadamente. Fijo, no te lo podría decir. 40 metros. Desde el ayuntamiento se han puesto en contacto con la delegación de cultura de la Junta de Andalucía para poner en conocimiento de las autoridades lo que se han encontrado y que así puedan enviar a técnicos de este organismo para que se encarguen de realizar un estudio sobre estos túneles y su posible origen. Buenas tardes. Tendremos mañana cielos poco nubosos en la provincia de Jaén en general tiempo estable con temperaturas mínimas que prácticamente no van a variar y las máximas eso sí puede que desciendan ligeramente. Tendremos mañana máximas de 31 grados en Andújar, 30 en Linares, 29 esperamos en Jaén, 28 en Villacarrillo y Úbeda, 27 en Cazorla y 26 en Alcalá la Real. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos vamos, nos marchamos con música, con la actuación de la VTense Ana Corbel, acompañada al piano por el también génerse, el intérprete y compositor Chico Pérez, el pianista Chico Pérez interpretando el himno de la provincia de Jaén, basado en el poema Aceituneros de Miguel Hernández. Sirvió como broche de oro a la gala de entrega de los premios Jaén Paraíso Interior anoche en Úbeda. Con la música cerramos este tiempo de noticias. Volvemos mañana, que ya será viernes. Gracias por estar ahí. Andaluz de, de...

tierra gaudia